que platicarles cuando me invitaron a este asunto. Una primera es el trabajo constructivo con los jóvenes en la primera etapa de su formación como diseñadores y arquitectos, como diseñadoras y arquitectas. Otro asunto que es un marco conceptual de cuáles son las competencias que estos jóvenes deberían de desarrollar en esa etapa inicial. Y una tercera para mí necesaria, que es un referente literario. Y de ahí Ítalo Calvino, Ítalo Calvino con sus novelas fantásticas que nos plantean un asunto de realidad compleja, como el varón rampante, aquel que decidió vivir entre los árboles o las ciudades invisibles, o el caballero inexistente, que Carlomagno va haciendo el recorrido en las filas, y tú quién eres, y yo soy fulano de tal, y traigo tantos guerreros, y llega una armadura impecable que para esas alturas de la batalla uno decía, pues este que no ha entrado en escena, y resulta que le increpa el rey, ¿por qué no te descubres el rostro ante tu rey? Y es que yo no existo. ¿Cómo? Eso no es posible. Levanta la visera y no hay nada. Ay, lo que hay que ver a estas alturas de la guerra. ¿Y cómo es que no existiendo estás? Por voluntad y fe en nuestra santa causa, le responde la armadura, y empieza ahí un relato fascinante. Ítalo Calvino da pie también para entender este tipo de lógicas cuando en las 6 propuestas para el próximo milenio, él establece que es fundamental dentro de la estructura narrativa la rapidez, la levedad, la visibilidad, la exactitud y la multiplicidad. Y cuando escucho las cosas aquí de chile, de dulce y de manteca, ¡qué maravilla! Voy para allá. Entonces, como Milton nos orientó con este asunto del precio, si apagamos la luz, vemos rápidamente, voy a tratar de ser ágil en esta presentación. El caballero inexistente, las 6 propuestas, una idea en construcción que se va transformando en un ejercicio constante de imaginación. Y ahí algunas de las construcciones que hemos ideado, de las fuentes de la imaginación, la biblioteca a los territorios de la fantasía. ¿Qué hacemos en esa etapa formativa de inicio con nuestros jóvenes? Pues esto, por ejemplo, tomaron como pretexto la Divina Comedia y ahí los caballos que salen de la columna o del piso y personajes ahí en una dinámica constante. Ahí. O los personajes de Episodio 1, Guerra de las Galaxias, que era parte de esos acervos. Y cómo con materiales de muy bajo costo poder transformar otros ejemplos del Festival de la Alegría a Sálvese Quien Pueda, interviniendo espacios, construyendo personajes, buscando dinamizar este tipo de prácticas. En fin, esta fue fascinante porque era un personaje oscuro que entraba a escena en estas vitrinas, el espíritu de la alegría y la sirena prácticamente destrozados, y ahí el valiente amarillo haciéndole frente. Entonces, en una vitrina que pretendía hacer un ejercicio de narración. Un pulpo adelantando rumbo al techo del edificio y los personajes moviéndose dentro de la vitrina y saliendo de ella.
asunto de transgresión de los espacios, el interior y el exterior. Y todo ello construido con esta lógica de materiales muy económicos, muy simples y con el alarde en torno a lo que son las competencias que estos jóvenes desarrollan en esta etapa de inicio de sus formaciones en estas carreras. Esta es la más reciente, que tiene que ver con de las ánimas en pena a personajes divertidos. Es una secuencia, son experimentaciones preliminares y de ahí un personaje que decidieron trabajar. Este de La Llorona, y a partir de él, una invitación que nos hicieron para participar en biblioteca, un pretexto que tuvimos con el homenaje a Jorge Legorreta y un zompantli construido con las cartulinas. Y finalmente, a partir de los diagramas, de los esquemas, de los dibujos, de la crónica, poder hacer un trabajo de prefiguración constante. Los personajes, al centro el chupacabras y el nahual, luego teníamos a la Catrina y la primera muerte, a Emilio Carballido, La Llorona, La Mujer Tabay y Muerta de Juárez. Entonces, todo este conjunto construido con esta lógica, pues sí, de experimentación y gusto por contar historias a partir de la utilización de estos materiales que son parte del trabajo que en este segundo trimestre de las carreras, pues trabajamos. Entonces, el asunto de los cristales, de los personajes que emergen, que prácticamente salen de la vitrina, una parte dentro, otra parte afuera, y donde se pierde esta barrera. En un ejercicio de simplificación y de economía extrema. Todo tiene que ponerse de manera ágil y retirarse de igual manera, utilizando materiales de fácil remoción y con la lógica de regresar al plano. Entonces, esa es parte del ejercicio. Todo lo demás tiene que ver con cómo problematizamos este ejercicio, la ocupación de los espacios, la construcción de las formas, la lógica del movimiento y la dinámica. Contribuimos a una reflexión crítica en torno a las identidades disciplinarias y estamos un poco en ese ejercicio de interesar a nuestros jóvenes en sus prácticas. Y eso es un ejemplo de la infografía metida con la didáctica en esta parte inicial de la formación de los jóvenes. Y ya.